¿Cómo admite tú, mi amor? ¿Bien? ¿A qué hora te admite? Tarde. ¿A qué hora, amor? ¿A qué quieres saberlo? Para saber si es que esto de acostarnos temprano nos está sirviendo. Como a la 1:30. Pero estoy bien. Estoy bien. Hey guys. Escena 1, toma 1. Hey guys. Blog 378. Un número muy especial para mí, el 378 era el número de la micro de mi abuelo. La primera persona terriblemente creativa que conocí en mi vida, así que va dedicado a ser. Bueno, en los últimos videos les he comentado pucha, mi baja de energía y lo cansado que he estado en esta pandemia. Básicamente lo bajón que me he sentido creativamente en estos meses. En las próximas semanas, los próximos meses mi foco es mejorar ese aspecto. ¿Se acuerdan de la matriz de Eisenhower? Normalmente estas cosas de la salud, de la energía, del descanso, todo está en ese cuadrante, en decidir cuándo hacerlo. Uno dice, no tengo que hacerlo ahora porque hay que darle espacio a lo urgente, tengo que hacerlo más adelante. Pero usualmente lo terminamos posponiendo porque normalmente se nos va la vida en lo urgente y lo importante se termina posponiendo. Entonces al final la energía, la salud, el descanso, todo esto va en este cuadrante. Entonces, en términos de energía, mi cansancio es tanto mental como físico. Por no tener la suficiente actividad o no mantener la actividad que tenía antes de la pandemia hace 7 meses. ¿En qué momento llegamos a octubre? Y por otro lado, cumplir mi dosis de dopamina en la noche hasta la 1, 2, 3 de la mañana con YouTube, Instagram y otras aplicaciones muy entretenidas. Sí, me hice un programa de recuperación de energía que se llama, en verdad no tiene nombre, pero empieza el lunes a las 7 de la mañana. El programa consiste en 4 partes. La primera tiene que ver con el sueño. En verdad no busco horas de sueño, estoy buscando consistencia y regularidad. En la segunda parte estoy buscando movilidad. Estoy tomando unos ejercicios especiales para la espalda y además una ocasional salida a caminar. Tercer ámbito tiene que ver con el descanso mental. Bajarle un poquito, bajarle. Voy a bajarle harto al escroleo inconsciente de Instagram, whatever. Y cuarto lugar es detenerme. Pero no necesariamente detenerme en el cuerpo, sino que detener el flujo de pensamiento, de estar pensando muchas cosas, como básicamente detenerme y aprender a meditar. Bueno, eso no estuvo nada mal. Así llega el sol a esta casa a la noche de la mañana. ¿Está bien? Mira, esa hoja viene en camino, igual que esta. ¿Cachai? Amor, le está saliendo humo a la planta. Apágala. No. Sácala de ahí. Se está quemando. Fin del día 1. Hice un poco de ejercicio. El día avanzó harto, las tareas se hicieron. Después de eso salí a caminar. Estaba tan rico el paseo que no era de nada. Pero ya son ya son 3 para 11, es hora de dormir. De hecho estoy un poco atrasado. Que martes me desperté 20 minutos después de las 7. Ejercicio perfecto. Estamos bien. Tenemos energía.
Hicimos un testeo con 41 usuarios, demostramos el flujo mejorado, que es muy parecido al actual. Hicimos unos pequeños cambios y la Leila lo estuvo trabajando en eso. Ya, chao, que estén bien. Ya son las 9 de la noche y estoy listo para el tuto. Para el tutito. Voy a hacer unas navegaciones por la internet y nos vamos a guardar temprano. Ok, estuvo uno. Such is the stuff that Meth is building. He is elusive. He lives in trying. Este es mi parte favorita del día. Lo que sí he descubierto es que como que no necesito tomar café. Recién necesito café como a las 10, 10 y media. Y después me viene un bajón así como a las 2 y media, 3. Súper temprano. Aquí en este negocio, este, de un croissant. Eso, pancitos. Pancitos bacanes, porque ahí en la escarcha que no está abierta, esta no han abierto, venden churrasco en croissant. Es lo máximo. Es lo máximo. Pero lo vamos a hacer en la casa. Pero lo vamos a hacer en la casa, porque pandemia. Es sábado, son las 2:30, leí mucho, ay, ¿qué pasó? Escribí, vi un par de videos de música, necesito buscar unos coles, mira, sí, tremendo. Quería mostrar los otros. Sí, tienes que mostrar los otros. Están hermosos. Sí. Tiendita Maripiana se llama. ¿Tiendita? Maripiana. Tiendita Maripiana. ¿Maripiana? Maripiana. Maripiana. Y eso es lo bacán de levantarse temprano, que nos queda de todo el resto del día. La carne no le gusta levantarse. Pero me siento bien hoy día. Es ¿sí? raro levantarse temprano. A mí me gusta levantarme temprano el fin de semana. Siento que se disfrutan más. Y a la noche vamos a tener sueño y nos vamos a dormir temprano. Eso te gusta, dormirte temprano. ¡Yay! Así termina la semana. En verdad, este ejercicio lo empecé el sábado pasado y lo considero todo un éxito. Mi nivel de energía ha subido bastante. El descanso en la noche me ha funcionado súper bien. No tengo necesidad de que lo primero que haga en la mañana es tomarme un café. Y también me he dado cuenta que el cuerpo me pide como a las 9, 9 y media. Dice ya como hoy está, el día está acabando, parar un poco. Entonces eso me ha obligado a mudar las cosas que hacía a las 9, 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana a las primeras horas de la mañana, en el tiempo después del ejercicio. Y también ser más consciente con las cosas que hago. O sea, no hago tanto scrolling consciente. Estoy viendo o leyendo cosas que o me enseñan o que estoy interesado en aprender. Lo cual siento que me ha resultado sumamente bien. Eso sí que me ha hecho súper consciente que una vez manejada la energía, tengo que manejar mi tiempo, porque sobre todo en las tardes, si hay un espacio vacío, no sé, como por suerte no tengo una reunión o algo así, sino que tengo claro en qué voy a ocupar ese tiempo, puedo caer y caigo en dispersión y en procrastinar y todo lo demás. Así que sí, son las 8:20 y ya el cuerpo me está diciendo como que vamos bajando un poquito las revoluciones. Así que voy a dejar el blog hasta acá y hoy día también me levanté antes de las 7:30 de la mañana. Esto fue un blog de Sauce, el blog 378, la mítica micro Central Placeres, línea 14, que manejaba mi abuelo, al cual no veo hace mucho tiempo gracias a esta pandemia. Y un saludo a todos los que están allá en Valparaíso. Una de las razones de que retomé el blog es también conectar de alguna forma con ustedes. Yo creo que ya es cosa de apagar las pantallas y empezar por otra semana más.
No olviden dejar mis comentarios, conversemos. ¿Qué les parece este experimento? Y gracias a la Caro por apañar, porque en verdad somos personas con horario totalmente distinto. Tienes que decir qué toma es, o qué escena. Tienes que decir, escena 2, toma 4. Ya. Escena 2, toma 4. Quería participar. Ya, vos, tú tenés que hacerlo.